En la primera parte del viaje, llegamos hasta el circo de Jafar. Compartimos vivencias con una familia berber. Y después de algunos problemas técnicos, abandonamos la idea de seguir hasta El Michil. En esta segunda parte, comenzamos nuestra ruta en las conocidas Gargantas del Tobra. Partimos desde Tingir para tomar el camino que nos llevará hasta Tantetuch. Antes, hacemos una parada ya en plena garganta para asegurar la carga, comer y plantear la ruta. Hacia la mitad de la tarde iniciábamos el viaje y pronto llegó la noche. Hay que recordar que estamos en el mes de abril. El accidentado camino de subida nos obliga a hacer una nueva parada para asegurar otra vez la carga. La tumba de un morabito nos anuncia la cercanía de Tantetuch. Ya, muy bien, por allí. Tenemos dos, un derecho y otro izquierda. Duchas calientes tenemos allí. Un momentico, vamos a parar. Por estas fechas se celebra la fiesta del Cordero y en el camping hay un buen grupo de improvisados músicos que animan la noche a los viajeros que llegan por allí. Guitarra conectada a un rudimentario amplificador, panderos, tambores y sus voces prolongan la fiesta hasta altas horas de la noche. Thank you.
después de haber dormido, salimos muy de mañana camino del gran pueblo. En la ruta que emprendemos hoy, cruzaremos inmensas estepas y nos encontraremos esporádicamente con algún que otro viajero del lugar, procedente de las cercanas aldeas de Icadande y Tonliline. Un nuevo día amanece y nos encontramos ahora en las extensas llanuras en el altiplano, después de haber pasado el pueblo de Tamanchut. Nos dirigimos ahora hacia Gudal, pasando por alguno de los poblados más típicos de esta zona. Hoy viajaremos a través de largos y pedregosos caminos que recortan la montaña. Llegaremos hasta el punto más alto, 2.700 metros de altura, desde donde podemos ver algunos vestigios volcánicos del pasado. Por estas tierras, el pastoreo es la ocupación más habitual para estas gentes, y no es difícil toparse con alguna punta de ganado a nuestro paso por estas montañas. La llegada de posibles intrusos cerca del rebaño incrementa la atención del pastor, que no nos quitará ojo hasta que nos hayamos marchado. En varias ocasiones tenemos que cruzar el río siguiendo el camino. Hacia el mediodía, avistamos a Gudal, el gran pueblo. Siguiendo el camino que discurre paralelo al río, vemos a las mujeres del poblado haciendo la colada. Dominando el pueblo, se encuentra la fortaleza de Caid Brahim. Agudal está situada en la confluencia de las gargantas del Todra y del Tra, y es una de las aldeas más altas de Marruecos, con más de 2.300 metros de altitud. Los pobladores de estas aldeas son descendientes de la tribu de los Ait Hadidú. Estamos en una zona de influencia bereber.
partir de aquí, nos adentraremos en otro paisaje espectacular de características lunares o más bien marcianas. Estamos en la zona de Akian. A nuestro paso en el descenso, de nuevo los rebaños pastan apurando los escasos recursos herbáceos que encuentran. Cuando nos hablan del Alto Atlas, siempre pensamos o nos imaginamos que va a ser una zona frondosa, repleta de bosques y floresta, pero al llegar aquí, te encuentras con este panorama semejante a las estepas desérticas de Kazajistán. Aquí la ruta se hace impresionante, un paisaje de alta montaña con estratos que marcan arbitrarias líneas curvas se despliega ante nuestros ojos. Después de cruzar algunos ríos, llegamos a la zona habitada, donde siguen las celebraciones y festejos del mutón. Y como siempre ocurre en cada parada, la chavalería nos rodea con el fin de saludarnos. Son muchos los pueblos y aldeas que atravesamos en el camino hacia el Dadés. Hemos invertido todo el día y una tarde
para recorrer los casi 220 kilómetros que completan nuestra ruta. Ahora ya estamos cerca. Las aldeas berber que encontramos por aquí, asentadas en las laderas de la garganta, se asemejan a nuestros belenes en Navidad y nos recuerdan el final del trayecto. Por fin hemos completado la ruta, hemos llegado al destino previsto y nos merecemos un descanso en uno de los muchos riad que hay por aquí antes de volver a casa.